Bienvenidos a otro programa más del Chef Luis. Es un enorme placer estar con ustedes, Dios me los cuide siempre. Y hoy, inaugurando esta temporada navideña formidable. Aunque ya hemos empezado con recetas desde el programa pasado, hoy estamos llenos de luces, tiempo de dar y compartir. Este programa viene repleto de buenos sabores. Y es que una forma fabulosa de pasar estas fiestas en familia es con buena comida. Así que preste atención a cada uno de los segmentos, las recetas, y esté muy al tanto, porque lo que viene es tiempo de Navidad. El cocinero del pueblo. Bienvenidos a este cocinero del pueblo. Me tocaba encontrar sabores navideños en la calle, en esos puestos que a usted le encantan. Y en la entrada de Chani's, a mis espaldas, Hot Dog Stop. Encontré un tremendo hot dog con dos ingredientes fundamentales para su jamón de Navidad: mostaza y piña. Así que vamos a probarlo para ver qué tal. Les cuento, yo ya sé que va a estar buenísimo. Síganme. Oiga, yo quiero un hot dog hawaiano, pero le voy a decir por qué quiero un hot dog hawaiano. Porque me suena que tiene unos sabores como navideños. Tiene piña, mostaza. Entonces yo me puse a buscar estos sabores de Navidad, pero en la calle, y me acordé, y usted se debe acordar, que hace 7 años yo estuve por aquí con usted. ¿Se acuerda? Pues hoy estoy de vuelta y los felicito, porque estar aquí tanto tiempo hace saber que es un muy buen negocio y que ha mantenido esa calidad. Así que dejo en sus manos que la audiencia conozca a Hot Dog Stop y esos sabores navideños con ese hot dog hawaiano. ¡Sale! Deme uno, por favor. El hot dog es un bocadillo o emparedado popularizado en los Estados Unidos, traído desde Alemania, al igual que la hamburguesa. Así que curiosamente podríamos decir que quizás los dos emparedados más famosos del mundo provienen del mismo país, Alemania. Los hot dogs con mermelada de piña y papitas fritas y demás se hicieron muy populares en Panamá hace una década, con la llegada de las personas de Colombia, Venezuela, que trajeron las tradicionales pepito y demás preparaciones que tenían la papa, piña y demás. Ahora es muy común ver este tipo de preparaciones en todas las esquinas de nuestro país. La espera, aunque corta, me ha parecido una eternidad porque esto se ve, miren ustedes en casa, yo encontré los sabores de Navidad hasta en un hot dog. Y ahora les voy a contar cómo me fue. Vengan. ¡Qué pena y qué dolor mi trabajo! Viene lo difícil, que es probar esta deliciosura. Aquí en Hot Dog Stop, en la esquina de Chani, encontré el sabor navideño que estaba buscando: mostaza y piña, pero en un hot dog. Por cierto, la salchicha se hace de igual que el jamón que usted produce en Navidad, de cerdito. Así que esto va a estar fenomenal. Este cocinero del pueblo va a encantarles, y los demás segmentos que vienen también. El cocinero del pueblo. Sígueme en mi Facebook, Instagram y Twitter como Chef Luis TV. Mi canal de YouTube a tu entera disposición. Cualquier pregunta, receta o tips, directo a mi WhatsApp. No dejes de estar en contacto. En breve regresamos.